tell you, I got to tell you, I ain't trying to make no promise. Not nothing that could weigh down conscious. Pay the bills and rest fill pockets. Still sometimes you be obnoxious. Just want it different when I'm having you around me. All night, no sleep, we down here. Whenever we hear no problems. Losing track, good time till it finds us. Down with you till I make me a thousand. Why you pick your fence, pool house lounge? Sounded good to me if you round with it. I killed the demons, we hit the ground running. My stress gon' need a vest round the chest. Reshape my world in 7 days or less. On the chase like the days chase ice cream trucks. Got us moving fast, but it's never enough. Yeah, I know that the weather is rough, but it won't stop us. Yeah, it's never enough. I got to tell you, getting blinded by the lights. I got to tell you, by the chaos in my mind. I got to tell you, all these nights we're not together. Forgot to tell you, forgot to tell you. I got to tell you, getting blinded by the lights. I got to tell you, by the chaos in my mind. I got to tell you, all these nights we're not together. Forgot to tell you, forgot to tell you. Tell you about the chaos in my mind. I got to tell you, all these nights we're not together. Forgot to tell you, forgot to tell you.
shine a light on, shine a light on me. Oh, shine a light on, shine a light on me. 'Cause I was lost at sea while the waves are dragging me underneath. Shine a light on, shine. Gusto saludarles y estar con todos ustedes en vivo y en directo desde el Dignity Health Sports Park. Con Mario Alberto Kempe, les saluda Fernando Palomo. Les traemos la fase de grupos de este gran torneo de pretemporada. El Inter de Milán enfrenta al Liverpool. Bueno, se acabaron las vacaciones, primer partido de pretemporada y a ponerse las pilas. Tenemos tres partidos por delante. Y es importantísimo ya, desde el principio, y ser fuerte. La ha conseguido el Inter. Lautaro Martínez. Calhanoglu. Sube por el extremo, Hakan Calhanoglu. A ver si este termina en gol. ¡Le pegó! ¡Al amanecer del partido! Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo rival. Y bueno, señores, cuando se tiene confianza, hay que darle. La distancia era bastante larga, pero le dio con alma y vida y la acabó. Ahora le tocará a Liverpool intentar empatar esta historia. Se viene el Inter buscando jugada por la banda. Y va el remate. ¡Gol! ¡Gol! Rafa, este equipo está demoledor de la paridad a estar 2 arriba en un par de minutos. Fíjate, Fernando, vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pase por el televisor, porque si no, nos pega en la cabeza y retrocedemos un par de metros. Y por ahora el marcador está 2-0. Este en el mano a mano. ¡Gol! Y esto se lo tienen que dar, la mitad del gol al arquero. Bueno, acá vemos la repetición del gol y... no sé, me pregunto, ¿dónde estaba la defensa? Sigue el partido, pero es complicadísimo frenar al Inter, intratables. Ensuciándose por el equipo, bien. Buena pelota entre líneas, hay chance. Este muchacho se desayunó un lince, va directo al arco. Ahí se viene. ¡Gol! 4 goles le están clavando de diferencia, esto me parece... como para que el otro equipo apague la luz y se vaya, ¿no? Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota
que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Pues la verdad que la podía haber colocado, pero siempre hay un pero, ¿eh? Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. Y esto que no va a terminar todavía, 4-0. Buena pelota y pueden llegar primero. Pasó bien la pelota. Ahí se viene. ¡Oh! Es una paliza de verdad. Vergonzoso resultado para los rivales. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. ¡Qué bien se demarca! Tiene una gran oportunidad. ¡Ahí se viene! ¡Oh! Y hasta el segundo lo acaba de clavar. ¡Vaya partido! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Ah, esto ya es un baile, es ridículo, es una humillación. 6-0 la pizarra. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. ¿Podrán aprovechar este córner? A ver. Buena presión para recuperar. Ahora se viene lo bueno. Roba de balón en campo rival. ¿Habrá peligro? Sigue manejando la pelota pegadita al pie. ¡Ahí está! El segundo del partido, redondeando una panzada épica de gol. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, ¿eh? Esto lo habían practicado bastante y hoy le salió de maravilla. La presión muy arriba, roban la pelota y consiguen el gol. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Lo están complicando a Fabinho ahora en la salida. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Se viene! ¡Oh! El tercero de hoy es toda una fiesta. Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron, muy arriba, y esto le permitió recuperar y conseguir el gol. Tiene la pelota de nuevo y ahí se miran atacando. Mkhitaryan, y se viene, le pega. Sigue con la pelota, sigue buscando. Esto es offside, ha dicho la jueza. Sí, Fernando, venía de una posición que estaba en fuera de juego. Y ojo que lo pueden definir. Tiene opción de pase. Lautaro con una chance clara. Pegale de ahí nomás. Se viene. ¡Oh! Increíble. Llegó con los goles en un ramo el tercero del partido. Y Fernando, cae el tercero. Y el triplete de este jugador, ¿eh? Es increíble, cuando anda en racha, este no hay quien lo pague.
Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad. El primer tiempo fue exclusivo. Mano a mano con el arquero. ¡Gol! ¡Gol! No detienen esta masacre futbolística. Por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que pueden hacer. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. ¿Qué se le puede ocurrir a la entrenadora? Porque el partido de hoy realmente ha sido terrible. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Collins. Çalhanoğlu. Un fuera de juego tan delgado como el hilo para surcir botones. Mirá la jueza lo que acaba de pitar. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. La tiene y está. ¡Gol! ¡Grosso! Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular, porque la presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio. ¡Gran posibilidad! ¡Gol! Está en su día, y cuando estás en tu día, estás en tu día. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Collins. Çalhanoğlu. ¡Se viene el gol! Se acercaron a la línea de gol y estuvo cerca también Alisson. Tsunami de oportunidades en el área. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Ahí va Varela. Darmian. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. ¡Qué golazo! ¡Gol! Señores, yo creo que nadie se lo esperaba, solamente él se tuvo confianza, le salió un tiro muy potente y a festejar. La verdad que los del banco no quieren ver el festival que está pasando en la cancha, ¿eh? No saben dónde están parados. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. La referí que... Ahí la tiene y es clara. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico, esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Se viene el gol. Si le pega, puede ser. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por la... porque estaba muy cerquita ya.
entretiempo en este partido. Nos vamos ya al segundo tiempo y nos ponemos las pilas como las ha tenido puestas el Inter. ¡Ah, no! Se le pasó. ¡Está! Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Y ahí le queda el número 5, hay posibilidad de gol. El remate que sale muy fácil. Los Gunners hicieron hasta lo imposible por llegar a un acuerdo con este jugador y al final la transferencia se ha confirmado y le salió bien todo. Sí, realmente ningún equipo creo que puede darse el lujo de rechazar jugadores como este. Han recuperado bien y en zona de peligro. Gran chance para anotar. Ahí está, no te lo puedo creer, no puede ser, este gol queda anulado por Orsay. Alta la presión del rival. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Y el Inter juega tranquilo porque la posición de la pelota es indiscutible. A ver, esto podría terminar en gol. ¡Bravo, Alisson! La pelota sigue. ¡Ahí le queda! ¡Gol! Y todo se abre después de una pésima tajada. Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. Fácil, se quitó la marca. ¡Gol! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Pues la verdad es que la podía haber colocado, pero siempre hay un pero, ¿eh? Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. Bueno, la verdad que llegó. Show them heroes, feel it. We are the younger, the hunger. We show the heroes, feel it. All right, one more time. Okay. We show them heroes, feel it. We are the younger and the hunger. We show them heroes.